Muy buenas noches, jóvenes. Veo por ahí que está conectado Ademar y no sé, alguien más. Quisiera, Ademar, que me confirmara si me está oyendo. Buenas noches, licenciado. Sí, la Buenas escuchamos. noches, Nas. Ok, Nas, muchas gracias. Bueno, son las 8 en punto y la idea hoy pues es empezar puntuales y terminar puntuales, esperando que no vaya a haber ningún contratiempo. Antes de iniciar la actividad del día de hoy, que es básicamente revisar la unidad 6, quería comentarles que sus actividades hasta la unidad anterior ya están calificadas todas, incluyendo el examen parcial, tanto la parte práctica como la parte teórica. En la parte teórica, no estoy seguro si ya su la trasladó a donde está la nota definitiva. Pero aunque no esté ahí donde ustedes hicieron el curso, ahí pueden ver su nota. En general, en la parte práctica que califiqué yo, pues la mayoría está bien, tiene buenas notas. Y en la sección F tengo algunos casos de personas que no pudimos abrir sus archivos porque estaban con extensión RAR. Entonces, pues ojalá que rieguen la voz ustedes de que si a alguien no le aparece calificado su examen, entonces que se comunique conmigo por correo y así ya nos ponemos de acuerdo cómo entregarme la actividad en un formato legible, por lo menos sí, para que se lo podamos calificar. Para el día de hoy, igual que ha sucedido en anteriores oportunidades, tenemos dos posibilidades. Una es revisar el material que está en la unidad 6, y la otra es revisar, si no total, aunque sea parcialmente, la tarea. De hecho, he recibido bastantes mensajes sobre algunas dudas de la tarea. Las he tratado de contestar todas, aunque a veces por lo reducido del espacio en el chat, pues no puedo uno extenderse en más detalles. Así que, como dice el dicho, a quien madruga Dios le ayuda, a quienes estemos conectados en este momento y me sugieran ya sea revisar el material o revisar la tarea, pues yo aceptaré la indicación y así lo haré. Entonces me voy a quedar callado un rato mientras ustedes meditan. Por ahí también vemos conectada a Su Ellen. Mucho gusto, Su. Por ahí seguiremos platicando. Y entonces que me voy a quedar callado para que ustedes me Yo digo que resolvemos la tarea, profesor. Ok, Ana María. Bueno, muchas gracias por participar. Entonces, denme chance a regresar a la opción inicial de la plataforma para compartir con ustedes mi pantalla y que pues sí podamos entonces trabajar. Sí, déjenme ver. Sí, esta es. Bueno, entonces sería bien que ustedes es decir, espero optimistamente su solución ya la hayan empezado a armar, pues para que cuando yo explique me vayan entendiendo de mejor forma. La primera, es decir, entre las actividades que tenemos para esta unidad,
Tenemos el ensayo, tenemos el corto y tenemos la tarea. En cuanto a la tarea, la dividimos en dos. Una, en un caso de un solo producto, y la segunda parte es un caso de una mezcla de productos. Entonces vamos a revisar primero la primera parte. Y en este caso, pues es un caso que se nos ocurrió adoptar por ahí. Y es de una posibilidad que tenemos de vender unos productos en una tienda que nos da un pequeño espacio para poner ahí nuestra venta de. Y la tienda nos da tres opciones. Es de las tres, hay que escoger una, la que creamos que es la mejor. Entonces, en la primera opción, nos da el espacio y nos dice que por la temporada que ocupemos el espacio nos cobraría una renta mensual de 10 mil quetzales. En la segunda opción o segunda forma, nos dice que nos cobra una renta por el periodo de tiempo de 5 mil quetzales más un 10% sobre el precio de venta. Y en la tercera opción, la tienda nos dice que no nos cobran ninguna fija, el 10% sobre las ventas que hagamos en ganaríamos. Entonces, el punto de equilibrio, ¿sí? Más si siguen viendo mi pantalla, porque como que hubo algún problemita ahorita de internet. ¿Sí siguen viendo mi pantalla? Se cortó un rato la comunicación, sí lo vemos, pero está inestable. Ah, va, sí. Bueno, vamos a. Todo, permítame un momentito. Sí, un momentito, por favor. Bueno, acabo de hacer unas consultas técnicas aquí en mi casa, tenían puesto otro usuario, entonces ahorita lo desconectaron temporalmente y primero Dios, pues mejora la estabilidad. Y entonces, asumiendo que sí están viendo mi pantalla, entonces voy a continuar con la explicación. Entonces, las inquietudes son varias, es decir, cuánto vamos a ganar según la opción. ¿Y cuál sería el punto de equilibrio según cada opción? En este caso, como tenemos un estimado de unidades a vender en la temporada, que son 500 unidades, entonces sí nos convendría primero calcular el punto de equilibrio según cada opción y luego, según ese punto de equilibrio, estimar el nivel de ventas que vamos a hacer en cada opción, el nivel de utilidad y a evaluar si ese nivel que queremos lograr sobrepasa el punto de equilibrio. El precio de venta que tenemos estimado en todos los casos de cada unidad es de 800 quetzales y el costo variable de compra es de 500 quetzales. Entonces, acá en la pantalla que tengo compartida con ustedes, pues están planteando
planteamos los datos iniciales de la primera forma o primera opción, la segunda y la tercera. Y en cada caso estamos calculando el margen de contribución. Ahorita no, ahorita no vemos el Excel. Ok, ahorita déjenme entonces regresar a buscarlo un momentito, por favor. Sí, me voy a salir un momentito y voy a reconectarme. Entonces me van a disculpar que me quede un rato en silencio, por favor. Bueno, tenía perdida la hoja de Excel, no sé si la logran ver ahí, jóvenes, disculpen. Sí, ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces,
La empresa tiene programado en esta temporada vender aproximadamente 500 unidades a un precio de 800 quetzales cada unidad. El costo de compra de cada unidad es de 500 quetzales. Entonces, en la primera, el centro comercial o la tienda nos cobran 10.000 quetzales mensuales, pues no hay ningún otro costo adicional a los 500 quetzales que nos cuesta cada unidad. Entonces, ahí el margen de contribución es de 300 quetzales. Si nos ponemos a calcular el punto de equilibrio de esta primera forma o opción, entonces tendríamos que dividir los 10.000 quetzales entre los 300 quetzales, que es el costo, que es el margen de contribución de cada unidad, y tendríamos que vender 33.33 unidades en la temporada para salir como se dice tabla, es decir, tendríamos que facturar 26.000 y fracción quetzales para cubrir el 33.33 unidades y cubrir estos 10.000 quetzales de costos fijos. Eso sería entonces el cálculo del punto de equilibrio de la primera opción en unidades y en quetzales. Para la segunda, la tienda nos cobra un 10% sobre el precio de venta por cada toldo. Entonces, el precio de venta de cada toldo es de 800 quetzales. El 10% son 80, que sumados a los 500 que nos cuesta cada toldo, tenemos un costo variable de 580. Quiere decir que en este caso el margen de contribución por toldo va a disminuir a 220. Por aparte, tenemos el costo fijo que nos va a cobrar por la temporada, que es de 5.000 quetzales. Entonces, si dividimos el total de costos fijos entre el margen de contribución de 220, tendríamos que vender, déjenme pensar acá. ¿22.73 unidades? Tendríamos, sí, aquí hay un error en la... Y lo voy a corregir a mano porque tengo a corregir la fórmula. Es decir, si estuviera trabajando solo, sí lo haría bien, pero aquí se pone uno muy nervioso. Y serían 22.73 unidades más o menos. Esto lo acabo de hacer a mano porque lo tenía formulado. Redondeando, serían 23 unidades. Y esas 23 unidades a 800 quetzales, estaríamos hablando, creo que en este caso, si está bien acá, de 18.000 quetzales aproximadamente de facturación, ¿sí? Eso es para la segunda opción. Y en el chat ustedes comentaron bastante que para la tercera opción, como no habían costos fijos, no se podía calcular el punto de equilibrio. Si pueden ver en el foro, pues sí especularon por ahí en algunas formas de cálculo, pero en este caso, si hacemos la división, dividir cero entre cualquier cosa, nos va a dar un resultado cero. Entonces, en la tercera opción, no se puede calcular punto de equilibrio porque no hay costos fijos, ¿sí? Entonces, yo acá en mi plantilla, y ustedes lo deberían de dejar de forma similar, tengo cero unidades. No es que tengamos que vender. De hecho, en esta tercera opción, si no vendemos ninguna unidad, ni ganamos nosotros, ni gana la tienda, porque no tenemos obligación de reconocerle ningún centavo, porque el compromiso es de pagarle 160 quetzales por cada unidad que vendamos, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio en este caso realmente sí es cero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora, sí, entendí. Esta es una parte, digamos, del problema, que este es un filtro que nos va a servir para determinar si el, o sea, ahorita de hecho ya lo tenemos,
Si estamos planeando vender 500 unidades en la temporada, con la primera opción estamos 400 y pico de unidades arriba de, ya estamos bien lejos del punto de equilibrio. Con la segunda opción estamos más lejos todavía porque estamos a 477 unidades arriba del punto de equilibrio, estamos bien. En este caso, ese sería nuestro margen de seguridad. Entonces, aquí quedamos tranquilos que el nivel de ventas que vamos a tener, si es que lo tenemos, va a estar bastante lejos del punto de equilibrio. No va a haber un riesgo ahí de que no lleguemos. Ahora, haciendo los estados de resultados de cada opción de la temporada planeada, entonces, estamos estimando 500 unidades a 800 quetzales cada una, tendríamos un costo de 250 mil quetzales por la compra de las 500 unidades a 500 quetzales. Tendríamos el costo fijo que nos va a cobrar la tienda de 10 mil quetzales y tendríamos una utilidad en operación de 140 mil quetzales, que equivale a un 35% del precio de venta. Con la segunda, el nivel de ventas va a ser siempre de 400 mil quetzales, pero como ahora el costo variable son los 500 del producto más los 80 que nos cobra la tienda, entonces el costo variable global es de 290 mil quetzales y por aparte tenemos los 5 mil quetzales que nos va a cobrar la tienda. Eso nos da que la utilidad en operación estimada va a ser de 105 mil quetzales, que sería un 26%. Para la tercera forma u opción, tenemos el nivel de venta siempre en 400 mil quetzales y en lo que es costo variable, sería el 20% del precio de venta de cada unidad, serían 30 quetzales por unidad. Alguien como que tiene por ahí esto, su micrófono, creo que es Verónica. Entonces multiplicaríamos estos 160 quetzales por las 500 unidades. Perdón. 160. No, 560. Son 500 más 160. Son 660 por 800, perdón, por 500. Tenemos entonces que el costo variable en la tercera forma o opción va a ser de 330 mil quetzales, que son los 500 más 160 por las 500 unidades. Costos fijos no hay, porque el convenio con la tienda sería pagarle solo esta comisión variable por cada unidad vendida. Eso implicaría una utilidad en operación de 70 mil quetzales, que equivaldría a un 17.5%. Entonces, en este caso, nos preguntan que qué opción creemos que es la mejor. Alguno de ustedes posiblemente está pensando en la opción que tiene el menor punto de equilibrio. En este caso sería la tercera opción porque no tiene unidades a vender. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista negocio. Si ya medimos el riesgo del punto de equilibrio y estamos lejos, entonces nuestra decisión debe basarse en qué caso vamos a tener una utilidad mayor. Y eso sería en la primera forma, en la que estamos pagando este costo fijo de 10.000 quetzales y pues tendríamos esta utilidad de 140 mil. Aquí estamos corriendo un riesgo que de alguna forma el punto de equilibrio nos está pidiendo algo, y es que si de mala suerte no vendemos ningún toldo, pues vamos a perder el producto y los 10 mil quetzales, pero eso es claramente el riesgo que corren todos los empresarios todos los días. Entonces la respuesta sería la primera forma. Porque estaríamos ganando el 35% en el caso de que sí vendamos las 500 unidades. Esa era básicamente la solución, digamos, de este primer problema de la tarea. Y
El punto de equilibrio en este caso solo es una medición previa para medir el riesgo, pero realmente las decisiones que deben de tomar los empresarios debe ser en función de en qué caso van a tener más utilidad. Ahora, si en este caso los márgenes de seguridad que tenemos medidos son para la primera opción es un 93%, para la segunda es un 95% y para la tercera es de un 100%. Si el margen de seguridad anduviera muy bajo, anduviera en un 10, 15, 20%, quizás así sería de analizar esta primera opción y de repente descartarla y movernos a una segunda. Pero aquí estamos lejísimos con el nivel de ventas estimado del punto de equilibrio, entonces sí seguiríamos recomendando la primera forma u opción. Esa sería, digamos, la respuesta de esta primera pregunta. No sé si alguien tiene algún comentario. Licenciado, una consulta. En el enunciado no pide calcular el margen de seguridad. No. Eso es... Ah, ok. No, es decir, como yo no puedo dejar de abandonar mi especialidad, sí, es decir, cuando a mí me asignan una situación parecida a esta, yo hago cálculos que no me piden, pero que yo sé que funciona hacerlos. Entonces, el margen de seguridad, en estos cálculos yo siempre lo hago, siempre, siempre. Y a veces me da tranquilidad y a veces me pone nervioso, ¿sí? Cuando está muy cerca lo que quiero vender del punto de equilibrio. O sea, no lo pide el problema, pero en mi caso yo siempre lo acostumbro a calcular ya. O sea, si yo estuviera ahorita contestando como alumno, pues no lo mencionaría, pero como estoy contestando como profesor, entonces sí les recomiendo cuando haga algún cálculo de esto ya de la vida real, sí les aconsejo calcular punto de equilibrio en unidades, en dinero, margen de seguridad. Y incluso se pueden hacer simulaciones de, según la utilidad que queramos obtener, cuántas unidades tenemos que vender. Hay una forma de cálculo que no se las quisimos trasladar, que es incluso tomar en cuenta el kilo y calcular unidades a vender con base en utilidad neta, pero eso si ustedes lo buscan por ahí lo van a encontrar. Si hubiera alguna otra duda, pues la hacemos, la planteamos y no nos moveríamos al segundo problema. No hay duda, profesor. No, bueno, vamos al segundo, que es un problema de mezcla de productos. Este modelo de mezcla de productos pues tiene sus limitantes y es que funciona para muy pocos. Si ya quisiéramos calcular un mix de 20, 30, 40 productos, realmente se vuelve inoperante o habría que usar algún otro modelo de solución. Pero cuando son 4 o 5 productos funciona razonablemente. O si ustedes logran unificar los productos, no a productos individuales, sino que a categorías. ¿Sí? Digamos como que fuera una farmacia, un supermercado. Entonces ahí sí se podría usar este esquema. Entonces, en este caso, esta empresa vende 3 bebidas de 8, 12 y 16 onzas. Y para usualmente, estos son ventas planeadas, o sea, el modelo costo-volumen, su uso principal es para adelante, no para atrás, ¿sí? O sea, a futuro. Entonces, esta empresa está planeando para el mes de julio vender de cada tamaño 10,000, 15,000 y 20,000 unidades. Eso implica un total de 45,000 unidades. Cuando no tenemos el detalle, usualmente trabajamos con los totales, que también se puede. Pero lo interesante de este modelo es que nos da una idea de cuántas unidades vamos a vender de cada producto y cuántas unidades tendríamos que vender de cada producto para lograr el punto de equilibrio. Entonces acá tenemos el precio de venta unitario de cada unidad. Aquí todo esto es sin IVA, su costo variable. Y tenemos que los costos fijos mensuales son de 40,000 quetzales.
A pesar de que en temas anteriores ya hemos encontrado formas de encontrar costos fijos, en este caso partimos del supuesto que los costos fijos que nos están trasladando son globales, es decir, que no tenemos ningún análisis de cuánto le correspondería a cada tipo de producto, ¿sí? Es decir, en un problema de estos que no les demos algún detalle que defina cuánto le corresponde de fijos a cada producto, lo razonable es quedarse siempre con la cifra global, si no vayan a distribuirla en alguna proporción porque pues no van a tener todos los elementos del juicio. Entonces acá los fijos son 40 mil globales. Entonces para encontrar el punto de equilibrio de la mezcla, pues hay varias formas. Nosotros en el material les pusimos dos procedimientos. Uno, un poquito enredado, que es armar un sistema de ecuaciones. Y otro, que es trabajar con el margen de contribución, que creemos que es el más fácil. Entonces acá tenemos calculado el margen de contribución, por si sirviera para algo. Tenemos el porcentaje de margen de contribución por unidad, si sirviera para algo. Pero ya para ir encontrando la solución del problema, tenemos que encontrar el peso en unidades que tiene cada tipo de producto. ¿Cómo se obtiene el peso? Pues dividimos las cantidades de unidades que estamos planeando vender en relación al total, y 10.000 sobre 45.000 nos da este 22%. Para el producto de 12 onzas, dividimos 15.000 entre 45.000 y nos da este 33%. Y para el producto de 16 onzas, dividimos estas 20.000 entre 45.000 y tenemos un 44%. Siempre validemos que los pesos sumen el 100%. Teniendo ya el peso de cada producto en unidades, también hay unos procedimientos por ahí donde se puede trabajar con valores, pero yo creo que es más aterrizado hacerlo en el mix de unidades. Entonces, ahora vamos a calcular el margen de contribución ponderado, así se le llama, ponderado, incluso se le puede agregar la palabra unitario. Entonces multiplicamos el 1.50 entre este por que el margen de contribución ponderado del producto de 8 onzas son 33 centavos, estos son centavos. Para el producto de 12 onzas son 67 centavos, que es multiplicar el 2 por el 33, 67 centavos, y para el producto de 16 onzas es la resultante de multiplicar el 2.75, que es el margen de contribución de una unidad de 16 onzas, por este peso del 44, eso nos da un quetzal con 22. Ya el artificio que sirve para calcular el punto de equilibrio global y por tipo producto es sumar estos márgenes de contribución ponderado, y tenemos que el margen de contribución mezclando los tres productos con el peso que tienen es de 2.22. Si cambiáramos el peso que tiene cada producto en el mix, va a cambiar este margen de contribución. Entonces, simplemente dividimos los 40.000 de costos fijos globales entre este 2.22 y tenemos que el punto de equilibrio en unidades sería de 18.000 unidades. Y ahora que tenemos el dato global, ya regresamos a hacer el reparto de cuántas unidades por producto. Entonces, este 18.000 lo multiplicamos por el 22 y tendríamos 4.000 unidades del producto de 8. 18.000 por el 33 tendríamos 6.000 y 18.000 por el 44 tendríamos 8.000 unidades. Siempre es bueno validar, entonces yo lo que tengo en una celda acá escondida es que tengo la suma horizontal y le resto la celda donde está la suma del total y me da cero. Entonces aquí estoy confirmando que 4 más 6 más 8 son 18.000 unidades. Si quisiera, pues aquí tengo ya el punto de equilibrio en unidades, y si quisiera calcular a este nivel que realmente cubrimos el punto de equilibrio, pues podemos calcular el margen
A ese nivel de las 4.000 unidades, aquí serían 6.000, 12.000, 22, y tendríamos el margen de contribución vendiendo estas 18.000 unidades, sería de 40.000 quetzales, que es justo el total de los costos fijos. Y aquí, si estuviéramos calculando la utilidad en operación, pues nos daría un valor cero. Esta sería entonces la primera parte para calcular el punto de equilibrio de la mezcla propuesta. Hay un procedimiento, pero no tengo datos acá, que si trabajara, bueno, creo que lo vamos a, si trabajáramos con las cifras totales, sin entrar a detalles, siempre encontraríamos este 222, pero sin tener mucha idea de que corresponde al mix de de los tres tipos de productos. Haciendo el estado de resultados de la mezcla propuesta, es decir, de la presupuestada. Acá tenemos las unidades presupuestadas por su precio de venta presupuestado. Tenemos los costos variables presupuestados, el margen de contribución presupuestado, los costos fijos presupuestados, y tendríamos una utilidad en operación de 60.000 quetzales. Si hiciéramos un cálculo global y no nos estuvieran pidiendo el detalle de productos, y si diéramos los 190 mil de facturación entre las 45 mil unidades, tendríamos un precio promedio de venta de 4.22 y fracción. Si diéramos el costo variable de 90 entre 45, tendríamos un costo variable de 2 del mix. Y ese 2 restado del 4.22 nos da este 2.22. Y este 2.22 fue el que calculamos acá arriba. Haciendo la mezcla, ¿sí? O sea, se puede hacer en forma global, pero lo interesante de este método es que tenemos el detalle por cada tipo de producto. Este 222 es exactamente. Ahora vamos a calcular el estado de resultados de la, no de la mezcla propuesta, sino que de la mezcla real. Y así pasa en la vida real, ¿verdad? O sea, nunca vamos a vender lo que planeamos, ¿sí? Eso es, ni que fuéramos brujos. Pero los presupuestos sirven cabalmente como una orientación global para tratar de aterrizar las metas. Entonces, las ventas reales fueron, en el caso del producto de 8, fueron 2.000 unidades más. En el caso del producto de 12, pues fueron 10.000. Y en el caso del producto 16 fueron 23.000. Casualmente, que cabalmente cuando uno ya pues, trabaja en esto y sabe que hay detalles que analizar, pues no se confía en este 45, porque 45 contra 45 sería una variación cero. Pero como varió la composición interna, eso tiene un impacto en la utilidad en operación ejecutada. Entonces ahora tenemos los ingresos por ventas, que también los precios de venta unitarios variaron. Estos son con base en los precios reales con los que nos dieron. Solo perdón. ¿Aló? Sí. Sí. Fíjese que ahorita estoy en una videoconferencia. Si me hablara en unos 25 minutos, con mucho gusto le atiendo, Natalia. Sí, por favor. Va, por favor, sí. Gracias. Bueno. Disculpen, jóvenes, pero una llamada siempre de la U. Entonces, acá tenemos las ventas reales en unidades, en dinero. El costo variable, pues también cambia, ¿verdad? Porque no. El hecho que lo estimemos no quiere decir que seamos magos, solo que fuera una metodología de costeo estándar que no estamos viendo mucho en el curso, pues sí se podría mantener el costo estándar y calcular variaciones por separado. El margen de contribución en este caso, pues cambia a 104 mil. Los costos fijos cambiaron lamentablemente de 40 a 42, pero el mix que se dio en en la vida real nos llevó a tener un margen de contribución arriba del presupuestado y eso nos llevó a que la utilidad en operación fuera mayor en 2.350 quetzales. Eso es bueno, ¿verdad? Porque
Claramente para eso nos piden el informe de desempeño, que no lo vayan a olvidar, porque en ese informe de desempeño, al nivel que nosotros creamos conveniente, podemos analizar el desempeño por producto o el mix global, como queramos. Pero aquí ya estamos viendo así globalmente que la utilidad en operación fue mayor que la presupuestada. Y claramente el tercer paso que nos piden, no sé si alguien tuviera algún comentario acá en el estado de resultado real del presupuestado. No, licenciado. No, ok. Entonces ahora vamos, para el informe de desempeño, yo le hice algunos cambios, pero en el informe de desempeño, claramente coincidiendo con lo que es contabilidad gerencial, ustedes ingéniaselas para hacerlo de la forma que crean más conveniente y más impactante. Aquí la alumna hizo un informe de desempeño por producto. El producto de 8 onzas, el presupuestado, el ejecutado y la variación. Luego el de 12, el proyectado, el ejecutado y la variación, el de 16. Y al final tiene un cuadro global. Eso es lo interesante también de la información, ¿verdad? O sea, con la tecnología actual, ustedes deciden el nivel de detalle a que quieren mostrar la información. Si no les interesara ver la información por producto, pues la pueden ver a nivel global. Entonces acá estaban proyectadas 45 mil unidades, se ejecutaron 45, no hay ninguna variación en las unidades, pero sí en el precio de venta. Tenemos una variación a favor del 2% que la podríamos incluso cuantificar. En el caso de los costos variables, pues aquí marcó cero, pero hay una diferencia de 250 quetzales de menos, que sería favorable. En el margen de contribución tendríamos una variación favorable del 4% de 4.000 y pico. En los costos fijos tendríamos una variación desfavorable de 2.000. Y en la utilidad en operación tendríamos una variación favorable de 2.350, que sería el 4%. Quiere decir que si estuviéramos en una reunión de algún comité que tenga que ver con esto, pues no vayan a ponerse a jalar orejas, porque a pesar de que hubo diferencias en el mix, pues globalmente estuvimos bien. Si ya nos metemos a analizar en detalle el mix, pues vamos a encontrar que en el producto de 8 onzas vendimos 2.000 unidades de más, ¿sí? Eso incluso hizo que la contribución marginal fuera de, o el margen de contribución fuera de casi 5.000 quetzales de más. En el producto de 12 onzas, esto es un análisis que le serviría más para la gente de mercadeo. En el producto de 12 onzas, aquí sí no nos fue bien porque habíamos planeado vender 15.000 unidades y vendimos 10.000. En lo que es contribución, aquí no podemos hablar de utilidad en operación porque estamos en el detalle de productos y el lo tenemos a nivel global. Sí se puede hacer una asignación de fijos, pero hay que hacer un procedimiento lo más documentado posible, tipo tradicional, tipo ABC. Pero en este caso sí podríamos decir que la contribución marginal del producto de 12 sí fue mucho menor en 11.000 unidades, en un 37%. Y en el producto de 16 onzas vendimos 3.000 unidades de más, que tuvieron un impacto en la utilidad en operación de 7.000 y pico de quetzales. En este caso no tengo el análisis por decir de lo que es contribución ejecutada y planeada por producto, pero acá sería interesante, es decir, el caso donde vendimos de más, pues hay que analizarlo, pero no sería con preocupación. Pero donde vendimos de menos, que fue 5.000 unidades de menos en el producto de 12 y 2.000 unidades de menos en el producto de 8,
ahí se había que hacer un análisis con la gente de mercadeo de qué pasó, ¿verdad? ¿Qué no funcionó bien, si lo planeado o lo ejecutado? Y el producto quizás que haya que analizar con más detalle sería el producto de 12 onzas, que es el que tiene una venta del 50% menos de lo planeado. No sé si lo logran ver. En el de 8, la variante es de un 20%. De hecho, en las empresas se pueden definir porcentajes mínimos o máximos para ser objeto de análisis más profundo. En este caso, esta variante del 50% de 5.000 unidades, precisamente un 33%, sí merece un análisis profundo. Aquí tendríamos que tomar en cuenta qué pudo haber impactado, si los precios de la hicimos, cantidad de cosas que la gente de mercadeo maneja, para que en el siguiente mes, en agosto, esto habría que revisarlo muy a inicios de agosto o finales de julio, ya tenga una respuesta para en agosto que no suceda esto. Y en este caso el ideal sería que nuestros tres productos por lo menos se cumplieran las metas o estuviéramos arriba, ¿sí? Eso es lo interesante de esta contabilidad, que ya se amarra más a temas operativos de la empresa y no tanto a temas contables o financieros. Pues acá ustedes comentarán lo que crean conveniente, su informe de desempeño, háganlo como ustedes crean también conveniente. Y lo importante es que ustedes sí perciban que bajando a estos niveles de detalle, pues se puede encontrar información más interesante que a la larga ayude a la empresa a mantener su rumbo de ventas, de utilidades y los demás aspectos que se puedan medir. Esta sería entonces la solución de esta tarea. Y pues ustedes mandan si tuvieran alguna inquietud específica sobre la unidad. Entonces, cuando no hay costos fijos, por más que ustedes se quiebren la cabeza queriendo hacer cálculos sofisticados, no van a poder calcular punto de equilibrio. Es decir, no hay un mínimo de unidades a vender porque no hay costos fijos que cubrir. La pregunta del millón es, ¿qué estructura les favorecerá más a la empresa? ¿Si una estructura variable o una estructura fija o una estructura mixta? En temas de, claramente hay una medición que incluimos en el material, pero no pusimos ningún ejemplo práctico, que es el apalancamiento operativo. Si queremos, si estamos en el mercado, si estamos cumpliendo las metas de ventas o más, sí habría que buscar una estructura lo más fija posible. Como en el caso del primer problema, al pagar esos 10.000 quetzales de costos fijos y estar bastante seguros que íbamos a cubrir el nivel de ventas, seguro que por eso tuvimos esa utilidad mayor. Entonces, cuando estamos en capacidad de medir que le vamos a pegar a las metas, es mejor buscar una estructura fija. Pero si la meta es muy inestable o hay muchas posibilidades de quedar abajo, en ese caso habría que tratar de buscar un esquema de costos lo más variable posible. Es decir, por ejemplo, a los vendedores, en lugar de pagarles un sueldo fijo, pagarles por producto vendido. A los encargados de transportes, en lugar de pagarles un sueldo fijo, de repente pagarles por entrega. Eso incluso también incentivaría más a que ellos pues, buscaran también conseguir las metas. Y cuando sí le pegamos bastante o estamos con volúmenes muy arriba del punto de equilibrio, definitivamente nos genera un mayor apalancamiento, una estructura fija, ¿sí? Pero eso ya son decisiones que en su momento ustedes, los que ya están trabajando, pues sí han de estar involucrados en estos temas. A nivel de la tarea es lo que yo tenía que platicar, y si no hubiera alguna duda mortificante en alguno de los puntos de la unidad, pues podríamos ir dando por terminada la actividad. Son prácticamente las 8:50. Es decir, no hay ninguna multa porque terminemos un poquitín antes.
Y pues, contarles entonces que las dos unidades, bueno, son tres unidades, pero dos son importantes y una es como apéndice. Las dos unidades siguientes sí son unidades no muy conocidas en el ambiente. Este modelo, pues creo que todos lo conocían. Y sí hay o leyendo el material, si su sentido común lo le saquen más provecho, porque hay algunas situaciones en las que la solución aparenta ser una y resulta que es otra, ¿sí? Entonces, estas unidades, la unidad 7 tiene que ver con decisiones de mercadeo, la unidad 8 tiene que ver con decisiones de producción, con unos casos muy puntuales, bien diferentes a los que ustedes conocen, y que ojalá que en su momento pues les llame la atención y ojalá que en sus empresas se encuentren situaciones parecidas para que ustedes puedan aplicar esas. Entonces, si no hubiera ningún comentario o alguna oposición, yo me debo a ustedes, pero yo aquí pararía terminando la actividad, no sé. De mi parte estamos ahí, licenciado. Ok, le agradezco mucho. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Ya es la sesión 7, nos quedan prácticamente, a nivel formal, nos quedan dos. Y hay una tercera que de repente ya ni vamos a hacer videoconferencia. Así que muchas gracias. Estos temas, a partir de hoy, pues traten de estructurar bien su tarea, traten de entender bien el material, para que cuando llegue ya el final, pues no tengan mucho que estudiar y saquen buena nota. Así que muchas gracias a los cuatro compañeros que no tienen nota, pues por favor me escriben y ya platicamos sobre esos archivos que no pude abrir. Así que muchas gracias, que tengan buena nota. Disculpe. ¿Sí? Yo no tengo nota en el parcial teórico. Bueno, esa ahí sería. Si usted viera, le hice intentos, si usted viera, si usted participó, ahí tiene nota. Ahora, donde ponemos las notas, su Ellen no las ha pasado todavía, pero ya está donde dice intentos. Esa es su nota. Ah, bueno, gracias. Donde dice intentos, si tiene 80, 90, esa va a ser la nota que le va a aparecer. Yo le voy ahorita su Ellen nos está oyendo. Suele nos está oyendo y de plano ahorita que terminemos en un ratito van a ver ustedes sus notas ya en el proyecto calificado. Sí. Gracias. Bueno, chao. Buenas noches, nos vemos con él. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Que no me oyen.
¿Sabes que si te traté de ayudar fue por ti y por tu hermana que me cayeron súper bien? Espérate que se... Mi hermana hice lo posible, lo que no había hecho por nadie. Ya mejor tampoco. Mañana. ¿Ya te contestó? Que me lo estoy amando. Decirle, si te elegimos a ti fue porque mi hermana me habló maravillas tuyas. Y si te dices que no me contestas, ahí mi hermana se quedó sin batería. Es que no puse bien. Que no me contestó. Sí, me está afectando. ¿Tenemos? Ahí compré un botecito. Ah, compré ese botecito. ¿Cuánto te gustó? 15. Pero dicen que es bien bueno. Sí. Y trae su pincel, puro pintamón. Ah, de mi aceite. Ah, y eso es el mejor. Desde las 11 a.m. estamos. Sí, pero no quiero partir. Yo transfiero ahora los 30 días, poco. No puedo ingresar a la. ¿Qué solo me quedan aquí? ¿Eh? ¿Y cómo no podré ingresar, José Carlos? Y ahí están con la conexión. ¿Por qué no podré entrar? Hablando mal y.